La voz del misterio. Fernando causó precisamente, hacia lo que has comentado, mucho revuelo que abandonara la dirección de la revista Más Allá. Se hizo público que estabas muy ocupado, que tenías mucho trabajo y que no podías hacerlo. Poco tiempo comenzaste en Espacio y Tiempo. Era simplemente orientación de la revista, ¿no? Tú querías cambiar de orientación. Fueron una serie de factores. Yo en estos temas, cuando algo sale mal, lo que me planteo es en qué me he equivocado yo, no en qué se han equivocado los demás. Allá cada uno con sus problemas. Sí. Y lamentablemente siempre que me siento a reflexionar me doy cuenta de que me he equivocado en muchas cosas y ahí asumo mi responsabilidad. Hay muchos factores que entraron en juego, pero el fundamental era que esa revista no tenía nada que ver conmigo o muy poco. Hago una revista en la que los que intervienen como editores no tienen nada que ver con estos temas. Cuando el editor de una publicación de estas características tiene unas ideas determinadas, tiene una tendencia, inevitablemente influye sobre, si además le gusta escribir, pues bueno, llega momentos en como había números de aquella revista en la que había 4 artículos del editor firmados con diferentes nombres, pero yo no he hecho la responsabilidad encima de la empresa, sino encima de mí, que por mi falta de carácter o por mi ingenuidad o por mi vagancia o por mis viajes, pues fui dejando que eso sucediera, ¿no? Ahora, para bien o para mal, Espacio y Tiempo la estoy haciendo con todas las de la ley. Con todo el cariño del mundo. Sí, por supuesto. Si no pones cariño en estos temas, tú lo sabes igual que yo, sí, pues más vale que te quedes en casa, ¿no? Efectivamente. Fernando, me gustaría hacer un repaso a todos esos temas que a lo largo de 20 años de información has ido tocando, viviendo, informando, incluso investigando personalmente. Yo he elegido los más significativos para hablar un poco de ellos. Esos temas que todos conocen, pero que bueno, que quizá tienen muchas dudas sobre ellos. Hablando un poco de civilizaciones misteriosas, que es un tema, como lo decías, que te apasiona, tenemos el tema de las pistas de Nazca. En su día hicimos un programa sobre este tema y hablamos de qué eran las pistas de Nazca. Eran simplemente unos dibujos muy bonitos para que se pudieran ser observados por una humanidad posterior. Eran unas pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. ¿Cuál es tu opinión personal? Bueno, ese es el problema de estos temas. Las pistas las conozco relativamente bien. He estado pues bastantes veces allí filmándolas, las he sobrevolado en avioneta, en helicóptero, y también he caminado por ellas y me ha faltado pues verlas en globo. Y toda esa reiteración en las visitas, las filmaciones con María Reche, cada vez que iba, la última vez fue hace un par de años, pues sostenía largas conversaciones con ella. Esta mujer lleva pues 40 años investigando el tema, y si ella después de 40 años no ha podido sacar conclusiones, alguien como yo o como cualquier otro viajero que va 2, 3, 5, 6 veces y está pues un día o dos mal, puede tener conclusiones. Lo que sí te puedo decir es lo que no es, a mi juicio, y que no es lo que habitualmente se dice, que es, no son pistas de aterrizaje como sostiene o sostenía Daniken y otros autores de ese tipo, pues porque no sirven para aterrizar. Desde el cielo algunas de ellas pueden tener la apariencia, pueden parecerse a unas pistas de aterrizaje de un aeropuerto. Luego en la realidad no, el piloto que aterrizara confiando en ese aspecto, pues iba a tener un accidente seguro. Luego que esas son unas pocas, la inmensa mayoría de los centenares, de los millares de pistas son líneas muy estrechas que señalan puntos del horizonte probablemente, pero no es un calendario.
porque no hay lugares adecuados para la observación, un calendario, un observatorio astronómico. El que coincida alguna de esas líneas con el orto o el ocaso del Sol o de alguna estrella importante, pues es casi inevitable, porque hay centenares repartidas por toda la Pampa Colorada y la mayoría no señalan a ningún sitio que sepamos, al menos astronómico. Se ha llegado a decir que servían como complemento de los telares. Ya sabes que en aquella zona está toda la necrópolis de Paracas, que se caracteriza por las momias eran envueltas en mantos que medían 40 y 50 metros de longitud, que es un misterio también interesante, y han llegado a decir que aquellas pistas se utilizaban para devanar los hilos o cosas parecidas. Es la última teoría, efectivamente. Todo eso son puros dislates, si uno está allí, ve que no. Son señales hechas para verse desde el cielo. Son parte de esa comunicación del hombre, de esas culturas con los dioses. A Dios siempre lo hemos colocado en las alturas. Eso se hacía allí, se hacía aquí en Europa también, en Inglaterra, se hacía en el norte de América, en Estados Unidos, se hacía en África, en el Sáhara, y en aquella zona lo que pasa es que tiene una tremenda densidad. Nosotros en el último viaje de un par de años descubrimos o filmamos por primera vez otras en el norte de Chile, que eran como las de Nazca, pero en pequeño, en los altos de Arequilca. Y está siempre esa obsesión de establecer un código, una comunicación con los dioses. Si eso responde a la visita o no de dioses en pequeño, dioses entrecomillados, o astronautas, o llámalo como quieras, o simplemente obedece a ese deseo, a ese instinto, a esa necesidad que tiene el hombre de comunicarse con lo que está ahí arriba, no lo sé. Hay otros elementos de juicio que pueden apoyar la hipótesis de que esa zona, como otras zonas del mundo, haya sido visitada en el pasado por cosmonautas venidos quién sabe de dónde. Pero si eso hubiera sido así, yo pienso que habría señales evidentes de ello. Una visita de esas características habría impresionado tanto a un hombre con una cultura poco o nada tecnificada, que lo habría dejado recogido en multitud de frescos, de pinturas, de esculturas, y no sucede así. Por lo tanto, yo me mantengo un poco escéptico a un ese poco nivel. La duda. Es decir, que puede ser un poquito de todo. Quizá un intento de comunicación o de homenaje a unos dioses, unos dibujos, simplemente es una especie de iconos, vamos a decir. O señalando algo. Yo no sé si lo creo que sí, que lo conté en una serie de hace unos años. Hay otro lugar al que voy con frecuencia, que es el desierto Cucaje, ahí en Perú. Está muy cerca de Ica, donde las célebres piedras. Es un desierto fascinante, como todos los desiertos. Eso fue unas marismas, fue un lecho marino de cuando se fue retirando del Pacífico, y eso está lleno de fósiles de todo tipo. Encuentras dientes de ictiosaurio sin tener que escarbar. Es un lugar prodigioso. Cabrera, el artífice, por decirlo así, de las piedras de Ica, en el último viaje me llevó a una zona del desierto, lo estuvimos filmando, a unos cerros que habían quedado descubiertos desde hace pues tal vez 50 o 100 años. Por empuje del viento, las dunas habían ido desapareciendo y dejaron al descubierto unos cerros de una antigüedad impresionante, con una variedad de fósiles del Mesozoico tremenda. Y entre esos restos, aparentemente, están los restos de un homínido o un prehomínido, lo cual, a nivel paleontológico, es una pura herejía. Pero bueno, ahí están los restos, hay que estudiarlos y hay que analizar ese tema antes de emitir una opinión. Y una de esas pistas, eso me lo señaló Cabrera desde arriba, desde aquellos cerros, está señalando precisamente ese cerro, una pista solitaria fuera del tablero de Nazca, que está pues como 200 o 300 kilómetros más al sur, pero había una pista exactamente igual que las de Nazca, señalando ese cerro en concreto, lo cual te produce una cierta inquietud. A lo mejor esta gente dejaba esas señales pues marcando algo, centros marcando que eran importantes, ¿no? Vamos a aprovechar, Fernando, a mandar una felicitación a María Reche, que acaba de cumplir, creo que son 90 años ya, 90 años. Pues no lo sé, los cuales mucho. Lleva 40 o 50 dedicados exclusivamente a cuidar. Se ha hablado de ella incluso hasta que ha llegado con una escoba a ir barriendo personalmente las pistas de Nazca, para que no se llenen de polvo. Y lo ha hecho habitualmente durante mucho tiempo. Pero no soy le mandamos desde aquí esa felicitación, porque acaba de cumplir hace unos días, ha sido su cumpleaños. Hablamos también de las... A esa felicitación. Yo me la cargué una vez, no sé si lo... Claro, yo no conozco eso. En un programa hace años, como la mujer era mayor, pues di por supuesto que se había muerto.
Y dije, pues la pobre María Reicher. Luego después he estado con ella y se lo he comentado. Sí, sí. Afortunadamente vive, aunque está la mujer ciega e impedida. Sí. Pero pudimos ver en aquel reportaje que estaba ya bastante... Pues tuvo un reportaje grabado el pasado año allí en Perú y estaba bastante mal, ciega prácticamente. Sí, sí.